Gente, vamos con varias noticias del Barcelona. Vamos a hablar, por ejemplo, de todo lo que está sucediendo con la detención de Bartomeu y la reacción de los protagonistas, entre ellos de Joan Laporta, y la alarma que hay en el Barcelona con Messi tras el último partido de Liga. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, que viene marcada por las detenciones de exdirectivos, entre ellos de Bartomeu, pero también vamos a analizar otras noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver una opción interesante que tiene el Barcelona en el próximo mercado de fichajes para reforzar su defensa. El Mónaco vive una temporada en la que, de forma sorprendente, tiene opciones de conquistar la Ligue 1 debido principalmente a la irregularidad que está mostrando el Paris Saint-Germain, lo que ha aprovechado el conjunto monegasco que dirige Niko Kovac para intentar asaltar el campeonato doméstico con una serie de jugadores, entre los que está destacando el chileno Guillermo Maripán. A sus 26 años, el central está viviendo el mejor momento de su carrera deportiva, lo que puede llevarle a levantar un título con el Mónaco, así como firmar un contrato con un equipo de primer nivel europeo, aprovechando que estas buenas actuaciones con el cuadro galo le han colocado en el punto de mira de varios gigantes del viejo continente como Real Madrid o FC Barcelona, que intentarían negociar un traspaso con vistas a la próxima temporada, en un movimiento con el que ambos equipos buscarían reforzar sus respectivas líneas defensivas. La gran ventaja con la que cuenta Maripán es el conocimiento del fútbol español tras pasar por el Deportivo Alavés, que fue precisamente donde se ganó su fichaje por el Mónaco, pudiendo tener ahora la oportunidad de regresar a España para ser uno de los refuerzos estrella del Real Madrid o Barcelona de cara a la próxima temporada, en la que tanto Zidane como Koeman quieren mejorar sus plantillas desde la parcela trasera, en la que tendría cabida un Maripán que pide a gritos un salto de calidad de la mano de un grande europeo. Por tanto, aquí dejamos la opción para el centro de la defensa culé. Vamos a hablar ahora de las reacciones de los candidatos a la presidencia del Barcelona, tanto de Toni Freixa como de Laporta, por la detención de varios exdirectivos como Bartomeu. Toni Freixa piensa lo que todos piensan, que es curioso que hayan detenido a Josep Maria Bartomeu, expresidente del Barcelona, justo con las elecciones a la vuelta de la esquina. El candidato lo comentó en una entrevista concedida a Vamos de Movistar y dijo: a todos nos llama la atención que coincida con las elecciones. Dijo en concreto: el exdirectivo fue puesto a disposición judicial junto a otros tres responsables de la cúspide directiva de la entidad azulgrana, Jaume Mas Ferrer, Óscar Grau y Román Gómez. Pero Freixa no solo habló sobre esta situación, analizó además las actuaciones del VAR en lo que va de temporada ante una pregunta del director de Mundo Deportivo. Lo que no puede ser es que nos perjudiquen y encima no digamos nada. De paso, recordó la exclusiva del Mundo que desveló el contrato de Leo Messi, que tuvo que salir de alguno de los responsables del club por la precisión de las cifras ofrecidas. Dijo lo siguiente: la filtración del contrato de Messi sirvió para que el barcelonismo hiciera piña en torno al jugador. Por tanto, esta es la reacción de Toni Freixa a la detención de Bartomeu. Vamos a ver qué es lo que ha dicho también al respecto a Laporta. Y es que, convertido en uno de los favoritos para convertirse en presidente de un Barça en el que ya fue máximo responsable durante una exitosa etapa, Joan Laporta ha hablado acerca de las últimas informaciones acerca del arresto del también expresidente Bartomeu. Lo ha hecho al ser consultado por Lleida UA1, donde señaló lo siguiente: hombre, primera noticia. Primero, presunción de inocencia. No es una buena noticia ni una noticia agradable para el Barça, ya que esta persona ha sido presidente del Barça. Del mismo modo, Laporta añadió lo siguiente: si bien no tuvo una gestión buena, no deja de haber sido presidente del Barcelona y es una noticia que no es agradable para ninguna persona. La verdad es que es una noticia impactante, ciertamente. Por tanto, chicos, no ha querido hacer leña del árbol caído Laporta con Bartomeu.
Vamos a hablar ahora, chicos, de la alarma que hay en Can Barça con Leo Messi. Y es que el argentino debe estar muy atento en el próximo partido del Barcelona en la Liga ante el Osasuna el próximo sábado, porque si ve una nueva cartulina amarilla, tendrá que cumplir ciclo de tarjetas y se perderá el siguiente choque de los blaugrana ante el Huesca en el Camp Nou el 15 de marzo. El crack argentino vio su cuarta tarjeta amarilla de la temporada en la victoria del Barça en el Ramón Sánchez Pizjuán, después de derribar a Fernando por detrás, una acción que Hernández no perdonó. En cualquiera de los casos, el partido en Sevilla, los blaugrana ganaron con los tantos de Dembélé y Leo Messi, que volvió a ser determinante en un partido muy importante para los culés de cara al choque de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, también ante el Sevilla, en la que habrá que remontar un marcador de 2-0. El caso es que Messi está percibido y podría ser suspendido por una jornada si vuelve a ser amonestado en las próximas fechas, y con el calendario que se le avecina al Barcelona, sería un golpe muy fuerte para el equipo dirigido por Ronald Koeman, sobre todo después de que la Pulga haya demostrado por enésima vez qué importante es sacar los resultados de su equipo. En este sentido, si Messi ve una tarjeta amarilla en el Sadar el sábado, se perderá la visita del Huesca en el Camp Nou y llegaría libre a los partidos más complicados de la temporada: Real Sociedad en Anoeta el 21 de marzo o frente al Real Madrid en el Estadio Alfredo Di Stéfano el próximo 11 de abril. Sin embargo, lo más conveniente es que el argentino se cuide todo lo posible para estar disponible en todos los partidos y no ser amonestado. La realidad es que en el choque de este sábado en el Sánchez Pizjuán, los dirigidos por Julen Lopetegui reclamaron una segunda cartulina amarilla para Lionel Messi en una entrada del argentino similar a la que le costó la primera amonestación a Jules Koundé. Pero Messi no hizo intención de hacer caer al francés. Los futbolistas del Sevilla cargaron contra Hernández pidiendo la expulsión, pero el colegiado solo decretó falta. En la rueda de prensa posterior al partido, Julen Lopetegui reconoció que su equipo perdió merecidamente, pero no quería mojarse con respecto a la segunda amarilla a Leo Messi, por lo que terminó apuntando a los medios de comunicación: "Me dicen que podía haber sido, yo no la he visto, toca pasar página rápido". Por tanto, esto es lo que dijo Lopetegui. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que es mejor forzar la amarilla este próximo partido para perderse el partido contra el Huesca en el Camp Nou y por tanto quedar libre para los partidos más difíciles que le toca jugar el Barcelona este próximo mes de marzo? ¿O pensáis que no? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!